Buenas noches, Nicaragua. Seguimos dándole seguimiento a las informaciones que puede dar el Centro Nacional de Huracanes sobre el fenómeno natural que puede impactar a Nicaragua en los próximos días. Nada está dicho. Nada está dicho sobre huracán, sobre depresión. Nada se ha dicho. Y es por eso de que algunas instituciones todavía no han determinado que lo que nos va a impactar a nosotros es un huracán, y tenían razón. Y les voy a explicar por qué. Todavía esta mañana hubieron algunos cambios estadísticos, porque se están dando siempre actualizaciones con las informaciones que están recopilando de todos los centros o puntos en los que ellos pueden ir midiendo la temperatura, la humedad, etc. Y fíjense que, aunque se mantiene de que en la costa atlántica lo que va a impactar es una tormenta tropical, que es mucho menor que un huracán, inclusive durante alguna hora se estuvo esperando que lo que nos iba a llegar a nosotros en el Pacífico iba a ser algo todavía menor, o sea, una depresión tropical, algo que nos había alegrado. Sin embargo, una actualización que se hizo esta tarde ha regresado nuevamente y ha dicho de que lo que vamos a tener en el Pacífico es una tormenta tropical, o sea, ha subido todavía el nivel a como lo habíamos tenido esta mañana. Sin embargo, lo que ha variado es la trayectoria. Nosotros habíamos esperado de que la trayectoria que iba a seguir iba a ser por Granada, el lago Granada, Managua, Masaya. Y ahora las estadísticas están llevando que la ruta va a ser directamente a Rivas. Así de que por el momento Rivas es que debe estar muy atento a todas las informaciones que se puedan dar sobre este fenómeno. Nosotros, aunque podemos alegrarnos por un rato de que no nos vaya a impactar, también no podemos alegrarnos porque sabemos que otra gente es la que va a sufrir. Así de que la última actualización es que la trayectoria se ha desviado y de que la línea o el centro va a pasar directamente por Riva, aunque a nosotros nos puede dejar alguna lluvia. Pero lo que les digo es que no todo está dicho. Que vaya a ser un huracán, no lo están determinando el día de hoy. Están hablando de una tormenta, o sea que hay una variación en la fuerza, en los daños que puede ocasionar, y nosotros esperamos que en los próximos días pueda disminuir. Hay que mantener la esperanza, porque este fenómeno va para el Atlántico, va para el Caribe, y es ahí donde se podría fortalecer. La única forma en que pase de viaje y nos impacte a nosotros, que es lo que se espera, eso, aunque llegaría más rápido, también tiene el beneficio de que no pasaría más tanto tiempo en el océano y no agarraría fuerza. Eso es lo que nos salvaría a nosotros de un mayor impacto. Mientras más tiempo se mantenga en el océano, más fuerza agarraría. Entonces hay que estarle dando seguimiento, porque según la velocidad que lleve de traslación es lo que nos puede llevar a nosotros a que se fortalezca o se mantenga igual. Pero a cruzar los dedos para que el viernes, que comience la lluvia, ya la cosa sea muchísimo más suave de lo esperado. Por el momento, huracán cero, y espero de que así se mantenga. Nos vemos en la próxima. Chao.